Y ayer tuvimos el discurso de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina. Y en el mismo, pues, él hacía referencia a la suspensión de las pasadas elecciones el 16 de febrero debido a una falla técnica que obligó a la Junta Central Electoral a reprogramar los comicios para el próximo 15 de marzo y sostuvo que se identifica con el clamor de los dominicanos. El pueblo dominicano demanda y merece una respuesta. Un acontecimiento de esta envergadura no puede quedar sin explicar o con explicaciones a medias o acomodaticias. Ahora deseo referirme a la delicada situación que vive el país tras la suspensión de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero, que ha generado una justificada indignación en toda la sociedad dominicana. Ya lo hemos dicho, se trata de un hecho lamentable y bochornoso que nos avergüenza y que empaña la democracia dominicana. Me identifico plenamente con el clamor de amplios sectores de la sociedad dominicana, especialmente las nuevas generaciones, en el sentido de que se busque a fondo la verdad, toda la verdad, sin cortapisas ni restricciones. Comprometido como el que más a que esta situación se aclare, hemos dado el apoyo para que la Organización de los Estados Americanos, OEA, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES, y la Unión Internacional de Organismos Electorales, UNIORES, realicen una investigación independiente y rigurosa para que ofrezcan al pueblo dominicano y a la comunidad internacional una explicación objetiva y veraz de lo que impidió que las elecciones municipales pudieran celebrarse tal como estaban programadas. De nuestra parte, pondremos a disposición de la OEA y demás organismos internacionales todo cuanto necesiten para llevar a cabo esa situación. Reitero, debe ser una investigación completa, que no dejen nada sin escudriñar y que saque a la luz pública absolutamente todo lo que resulte de esa investigación. Restablecer la confianza perdida requiere como punto de partida que tengamos esa explicación independiente y objetiva, a la vez que trabajamos juntos para reencauzar el calendario electoral con todas las garantías para que algo similar no vuelva a ocurrir en los procesos electorales a celebrarse los días 15 de marzo y 17 de mayo. Estuvimos escuchando justo el instante donde el presidente de la República hace referencia a la situación que se está viviendo actualmente con la ciudadanía, exigiendo desde la sociedad que se responda qué pasó exactamente el 16 de febrero y comenta sobre la decisión de que la OEA lleve esta investigación junto con otros organismos exactamente que estarían cooperando con ellos. Ahí vimos Participación Ciudadana que ya sacó un informe referente a parte de lo acontecido y que entendemos que junto a otras representantes de la sociedad civil estarán también vigilantes dentro de este proceso para poder saber ¿Qué fue exactamente lo que salió mal ese 16 de febrero? Sí, y en esta ocasión principalmente el presidente dedica los primeros minutos de su alocución para hablar sobre este tema y que todo el mundo estaba esperando que se pronuncie al respecto. Claro. Y él habla de la confianza perdida, la recuperación de la confianza perdida, que es lo esencial. Entonces, cuando se dice eso es porque hay una desconfianza y eso se manifiesta también en las protestas y las manifestaciones que se están llevando a cabo, precisamente exigiendo transparencia y que se diga qué fue lo que ocurrió, porque a la fecha de hoy todavía no se sabe. Y obviamente, qué pasó con justo estaba paralelo a la locución, justo estaba aconteciendo esta protesta en la Plaza de la Bandera, lo que hacía que a la hora de escribir el discurso estuviesen muy conscientes el presidente y su equipo de que era el tema más importante. Esa duda que tenemos todos los dominicanos, porque nadie sabe 100% lo que pasó en cuanto a sociedad se refiere, era algo que no se podía ignorar. Entonces, como tú bien mencionas, por eso entiendo, se toma la decisión de abrir justo con esa parte y es una realidad, la confianza se ha perdido frente al árbitro, la Junta Central Electoral, de estos procesos democráticos. Y eso es bastante sensible, por eso es importante tener esas respuestas y que hay una consecuencia sobre aquellos que actuaron en contra de la democracia, porque cuando no se respeta el voto, entonces no se está haciendo democrático. Y que gracias a ese activismo que vemos principalmente encabezado por jóvenes,
jóvenes de clase media que... De todas las clases sociales. Ahí vienen todas las clases sociales. Se inició con jóvenes... Los corazones que movieron estos pasos. Ahora ya no es solo joven, sino vemos personas de todas las edades, de todos los extractos sociales. Sin embargo, vimos que se inició una investigación, recordemos, y que se había apresado incluso a dos personas. Y que gracias a eso, porque nadie como, no había esa confianza tampoco en que estuviesen siendo procesados las personas que deberían. Entonces, gracias a esas manifestaciones también se pudo detener esta, digamos, esta investigación que se realizaba desde el Ministerio Público. Para entregárselo a manos internacionales, porque sí, hay una desconfianza sobre muchos agentes dentro de este panorama, y eso hace que sea muy sensible. O sea, quien lleva la investigación es un tema primordial para poder tener una respuesta que nos lleve a la verdad, que eso es lo que queremos, sí, que continuemos caminando hacia un mejor país. Yo entiendo que nadie puede estar en contra de ese mensaje, de tener un mejor país. Las mismas autoridades deberían ser las abanderadas, las que defiendan ese deseo de que tengamos la verdad, porque la verdad, señores, nos hace libres. Y mientras tanto, vamos a esperar a ver qué arrojan las investigaciones que van a hacer los organismos internacionales encabezados por la OEA, porque vamos a dos procesos electorales ahora. Sí. Y probablemente a un tercer proceso, y entonces sin confianza es difícil. Sin confianza pudiera ser un panorama bastante complicado. Bueno, lo es realmente. Lo que pasa es que tenemos que tratar de ser bastante optimistas. Entonces, como tú bien mencionas, esa investigación que rápido estaba arrojando nombres, que de momento se suspende, pues hace que esa desconfianza aumente. Pero vamos a ver qué respuesta nos dan los organismos internacionales, mientras nosotros como sociedad nos mantenemos vigilantes.